El congresista de la bancada de Acción Popular, Manuel Merino, se pronunció sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria aprobada el último jueves por el Congreso de la República. El parlamentario se mostró en contra de dicha decisión y aseguró que se afectará la lucha contra las organizaciones criminales. El parlamentario manifestó que la eliminación de la inmunidad parlamentaria es populista y recordó la denuncia planteada en su contra por el exgobernador regional de Tumbes. Es preciso resaltar que la iniciativa alcanzó 103 votos a favor, 14 en contra y una abstención. El encargado de sustentarla fue el nuevo presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdés. Asimismo, comentó que tras ejercer funciones como presidente de la República y ser elegido 3 veces como congresista, él defiende la institucionalidad parlamentaria y resaltó que no se puede debilitar al primer poder del Estado. Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente: votos a favor 103, votos en contra 14, abstenciones 1. Votación cerrada, han votado a favor 103 congresistas, en contra 14, una abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. Sí, presidenta, yo voy a dar una opinión a título personal, no a nombre de mi bancada. Yo lamento primero de que la falta de experiencia de los señores parlamentarios, el día de hoy nuevamente vamos a poner en peligro la institucionalidad del congresista para el acto. Nos fuimos a decir que apoyamos un acto de esta naturaleza que lamentablemente sigue debilitando al Parlamento Nacional. Y yo creo y debo repetir que aquí la responsabilidad lo tienen los partidos políticos, que tienen que saber seleccionar a sus miembros de la bancada, a sus miembros en este caso de sus partidos, que no tengan procesos, que no hayan sido autoridades, que estén procesadas, que tengan investigaciones, y que lamentablemente eso debilita la institucionalidad como Parlamento Nacional. Y bien hicimos en la primera jornada, donde habíamos incluido al presidente de la República, al Tribunal Constitucional, que también ellos deben quitarse la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, aquí vamos a volver a debilitar el Parlamento Nacional por esa irresponsabilidad de poder apresurar un tema de esta naturaleza recortando los tiempos para el debate, que son tan importantes, en este caso por el debate que se da de una reforma constitucional. Pero esa responsabilidad la tendremos que asumir cada uno de nosotros. Por mi parte, yo votaré en contra de esta modificación constitucional que debilita al Congreso y debilita la acción fiscalizadora, que es fundamental para aquellos que realmente sabemos cumplir los deseos que tiene la población. No hay Congreso en el mundo que tenga aceptación popular, porque lamentablemente el Congreso no tiene iniciativa de gastos. Y esa es la confusión que tenemos muchos parlamentarios, que no tenemos iniciativa de gastos y lamentablemente la población nos pide obras. Sin embargo, el acto fiscalizador sí es inherente al Parlamento Nacional. Y en eso estamos fallando, porque esta reforma constitucional va a debilitar al Parlamento como institución. Muchas gracias, presidente. Finalmente, indicó a través de su cuenta oficial de Twitter que hoy los corruptos que quieren llegar al poder no podrán usar el cargo para blindarse de sus actos previos a la función congresal. Y esto fue lo que escribió en su red social. Como expresidente del Congreso y 3 veces congresista, siempre voy a defender la institucionalidad parlamentaria. Ningún país del mundo que pretende fortalecer su democracia lo hace debilitando al primer poder del Estado. Los futuros congresistas se verán debilitados al enfrentarse a mafias vizcarristas y organizaciones criminales como el Club de la Construcción, Odebrecht, Cuellos Blancos, etc. Por ello, voté en contra de anular la inmunidad parlamentaria. Como demócrata que soy, no busco que la inmunidad sea impunidad, sino que sea una herramienta que permita el ejercicio libre, soberano, autónomo e independiente de los parlamentarios para que puedan ejercer su función de fiscalización sin temer a una posible mordaza judicial. ¿Y tú qué opinas de la declaración del parlamentario Manuel Merino? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir esta información a tus amigos. Y recuerda que ya contamos con una página web, peruanoinformado.com, en donde publicaremos las noticias más destacadas del día en temas de política, actualidad y a nivel internacional. Porque un peruano informado es un peruano que se respeta. Conmigo será hasta un próximo video. Chau, chau.